Muy buenas a todos, yo soy Kara Sefercar y estoy aquí con la gente de la Plataforma Morada grabando esto a las 2 de la mañana y media para traerles todas las novedades que nos ha traído la actualización del día de hoy, 11 de enero, potente actualización. Vamos a ir de más a menos y directo a lo que ya viste en el título de miniatura. Tenemos una banlist y un balance de habilidades. Si bien puede que no sea la gran cosa porque en el balance de habilidades las habilidades son para los Rage Duels y si terminan ayudando son ajustes para que las habilidades puedan ser un poco mejor. Por ejemplo, el Tempest Drive pues ayuda, así como mejoraron antes la de fuego de 400 de ataque a 600, y la otra ayudaba con la facilidad para hacerla más fácil de usar, no sé cómo decirlo, es extraño, pero la cosa es que son habilidades para Rush, pero ajá, no son la gran wea, no te creas, las estuvimos así leyendo rápido. Esto te digo, solo aumenta un poquito el ataque, aquí dice 400, esto hace 600 y tiene la interacción para poder jugar con el atributo de viento y el Road Magic Tempest, y por parte del Magician Shuffle te dice que ahora puede ser usado en el turno 2 en adelante, revelando un Dark Spellcaster de 1700 o más de defensa en tu mano al oponente. Añade un Dark Magician o un Dark Magician Girl del deck o del cementerio a tu mano y envías un atributo oscuridad Spellcaster de 1700 o más de defensa de tu mano al cementerio. No es como que cambie demasiado porque sigue siendo lo mismo, jugar el plan de Mago Oscuro. Y ahora te da la oportunidad de hacerlo un poco más sencillo. Pero ya. Esto aumenta 200 de ataque. Y sí hicieron un cambio en la banlist para Speed. Liberaron a Malicious. Y liberaron esta cosa de los Rush. Que salió restringido. Increíble, la verdad. Nomás nació y ya llegó. Pero Malicious ahora está libre. Por lo que los Destiny Hero pueden utilizar cartas a 3 copias. Eso era algo que antes, pues, con la limitación no estaba tan chido, la verdad. En fin, no hay mucho más, solo hicieron ese cambio. Y llegó algo que bien te puede plantear cómo gastar tus gemas. Llega la nueva Pickup Box Ghost Reunión. No está para nada mal. Y si quieres, te muestro ahorita lo más relevante en mi opinión. Pero ojo, porque hoy comienza una campaña y casi siempre, por no decir que siempre, significa Selection Box. En la UR tenemos el sarcófago dorado, Gosuki, Glob of Bloom, el bulbo este zombie que está bien pero no se usa demasiado. El Sparse Plaga, la Shiranui Square Saga y el Yoko de los Mayakashi. En la CCR viene el Red Eye Zombie, la Daki, necesaria para jugar. El Shiranui Solitario, el Shiranui Squire, la magia de los Mayakashi, Mayakashi Return, la magia continua Mayakashi, Mayakashi Winter, la Quick Play de los Shira y la magia continua de los Shiranui. También viene el Libro de la Vida, Call of the Hunted, como SR. De ahí un montón de eres, pero no vienen cosas de los vampiros. Vienen cosas enfocadas en Shiranui y en Mayakashi. Literal, es eso, no trae otras cosas zombies. Como las pick-up están encargadas en traer puro reprint, trae esas tres estrategias: Mayakashi, Shiranui y zombies genéricos, por decirlo así, o más enfocados en lo que puede ser el Red Eye Zombie. Si te digo la verdad, no es mal producto, solo que a lo mejor tendrías que pensártelo un poco antes de, porque tendrás que igual, ir por la UR de la caja reciente de los Mayakashi. Y por lo que he jugado yo, 2 copias del UR está bien para jugar, pero no es lo óptimo. Si te interesa la estrategia Mayakashi, tendrás que ir por de 2 mínimo del Mayakashi UR y 3 sí o sí de Mayakashi Return, 2 de la Daki y el Yoko solo ocupas uno, así que en eso no te preocupas. Si quieres puedes conseguir una Squire Saga de las Shiras, pero ya es opcional. En fin, esto es un producto que no es para todos. Las pick-up
Realmente hay un invierno. Tienes que conseguir un invierno en la magia continua. Gracias, Darkiros. No se te vaya a olvidar. Por cualquier cosita, un invierno, 3 de la magia del return, 2 Dakis, 1 Yoko. En el transcurso conseguirás lo R y lo N, así que no hay ningún problema. Ahora sí, la apertura, o mejor dicho, quien abra esta pickup debe ser consciente que Shiranui ya no es relevante en el competitivo. Mayakashi no se ve mal, pero necesita gastar en la caja reciente. Así que antes de gastar, tómalo con calma y piensa si realmente es a lo que le quieres invertir. Sobre todo porque cuando vean este video todavía faltarán un par de horas. Pero ya está terminando la campaña del bonus hacia el séptimo aniversario. Recordemos, ya se nos había dicho las cosas que traen el séptimo aniversario. Las espadas de luz, los tickets de ensueño, las 1000 gemas y... siempre lo suelen hacer, creo que no han fallado ningún año, la Selection Box. Suele traer muy buen contenido, cartas que son relevantes por A o B motivo, soporte para algunas estrategias. En cualquiera de esos casos, tómalo en consideración antes de decidir en qué invertir tus gemas. Para ir terminando, tenemos el nuevo evento que dura hasta el 18 de enero. Este es el Tag Duel Tournament. Nos va a dar la magia Tyrant Farm. No está mal, pero para sacarle provecho usa cartas que no tenemos y que quién sabe si tengamos algún día. Tributas un monstruo de efecto, invocas especialmente un monstruo vainilla, o sea, no efecto, del mismo tipo y atributo del cementerio. Solo puedes activar una Tyrant Farm por turno y eso es todo. Es muy específico cómo se usa esa carta, así que sinceramente la carta de Rush me parece mejor. El Rush of the Beast te permite boostear, más que boostearte, ayudar tu estrategia de bestias. Si tienes dos o más, boca arriba, guerrero bestia o bestia, puedes destruir una mágica o trampa que el oponente controle. Entonces baraja una carta de campo en tu cementerio al deck. Es un último bien extraño, pero bueno. Puede servir porque tenemos este arquetipo nuevo que nos han estado dando en el cambiacartas de los Rush. Ya mira qué suerte la mía, justo me salió el tercero. El arquetipo no es malo, puede hacer cosas interesantes, el único problema es que no tiene una habilidad dedicada. Y tristemente, se nota cuando el arquetipo no tiene una habilidad ahora mismo en los Rush. Y en Speed también, al paso que vamos. Pero en fin. Es un evento fácil de hacer, es puro autoduelo y creo que lo más relevante que puedo decirte es que ha cambiado como es. Inicias con los Rush o con el apartado de DM. En cualquiera de los casos, pues es igual autoduelo, autoduelo win. Las recompensas son iguales y tenemos loterías todos los días. Te haces el login, tiras y pímbale. Si sale, ahí está. No saqué nada. Pero bueno, me parece interesante cómo el evento te da cartas de los dos formatos. Pero lo que importa aquí es, pues claro, las gemitas. En fin, eso es por parte del contenido dentro del juego. Vamos a esperar seguramente, cuando vean este video, más que todo, pues pasarán un par de horas para que inicie la campaña. Y si sale Selection Box o cualquier otro producto, durante el día lo vamos a revisar para sacar su respectiva reseña o al menos mi opinión sobre el dicho producto. Y ya no hay más noticias. No salió la campaña con el reinicio porque se lo guardaron para las 9 de la mañana según lo que aparece en el banner. En parte lo entiendo porque si no estoy mal es el cambio de día a las 9 en este caso del Salvador. Creo que en Japón cambia al día 12, así que allá es la fecha del aniversario del juego. Habiendo dicho eso, te agradezco por haber llegado a esta parte del video. No hay más novedades por ahora y estaremos esperando cosas oficiales que vayan a salir. Muchísimas gracias a la gente de la plataforma morada que se quedó mientras lo estábamos grabando en vivo. Y nos vamos a ver en un futuro directo, en un futuro video. Hasta la próxima. Espera. Hay que agradecer a los miembros y subs. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós.